Mi historia comienza hace algo más de 4 años, cuando viendo mi anterior coche, un Civic, un EG, al que ya le cambié el motor una vez, siempre estaba pensando en modificarlo y modificarlo, pensé que esto tenía que llegar a un tope, que esto tenía que parar. Yo me fui a Barcelona a vivir por tema de estudios cuando no tenía apenas 20 años y decidí que algo tenía que cambiar. Y viendo que aquí en la zona del País Vasco hay muchos BMWs, pero ninguno me acababa de gustar, todos los veía muy grandes, muy pesados, y empecé a tirar un poco del hilo y descubrí el E30, que ya era un modelo conocido para mí, pero nunca indagué un poco en qué tipo de coche era. Empecé a buscar y encontré una buena unidad de la novia de un amigo mío, usada por ella, el coche estaba de serie o con unas modificaciones muy leves, y decidí a comprarlo. Decidí que, bueno, que el coche estaba bien, pero que, bueno, tenía que ponerlo un poco a mi gusto y empecé a buscar, a informarme en foros, a contactar con gente y descubrí que había un tal Betox, que era muy conocido, que se dedicaba a vender ciertas piezas en las que yo estaba interesado. Contacté con él, casualidad vivía en Barcelona y pues me invitó a su casa a charlar un rato sobre la pieza que iba a comprar, etc. Una vez quedé con él, me sorprendió porque me dice: hombre, tú eres vasco, ¿no? Por el acento. Y sí, yo ahora me voy a un pequeño pueblo de Guipúzcoa ahí a vivir, a Hondarribia. Pues todo esto pasó allí en Barcelona. Y no jodas, si soy de allí, si yo vivo allí. Entonces ya desde el primer momento tuvimos muy buen feeling y él me inculcó un poco toda la cultura del drift, del E30, y en definitiva me enseñó prácticamente todo lo que sé. Empezamos con preparando su coche, el artefacto, haciendo unas modificaciones y tal, y empecé un poco a engancharme a todo esto. Mi coche originalmente era un 318 IS de unos 140 caballos y bueno, después de estar como 4 o 5 meses con Betox, de carreras, conociendo a la gente del Prat Attack, a gente de los vídeos, a tipo de Paulet, todo el tema de los Drifting Bastards, que me enganchó mucho, decidí que a la vuelta a Barcelona tenía que hacer una tanda, mi primera tanda con el y pues el motor dijo basta al cabo de 8 o 10 vueltas, hasta que dije, uff, se me vino un poco el mundo abajo, porque pasé lo que unos meses antes pasó de comprar un coche utilitario, ya había empezado a ser un juguete más, y dije, ya que estoy, de perdidos al trío. Betox me ayudó un montón y empecé a ponerle un M50, un motor de un 325 de 36 sobre unos 200 caballos de potencia, y estando el coche aquí, en el País Vasco, yo volvía prácticamente cada fin de semana desde Barcelona para terminar el swap. Había días que no veía la luz, que todo se complicaba mucho, que era mucho dinero, la gente cuestionaba si me había equivocado o no, pero sin duda todo el trayecto fue duro y fueron muchos meses de dudas, pero una vez que vi el coche terminado, que bueno, prácticamente nunca está terminado, como a todos nos pasa, pero mereció la pena. Gracias a todo eso, la gente se empezó a involucrar más porque veían el interés que estaba poniendo, que seguían las carreras, conocía a David Infantes junto a otra gente y empecé a ir con él a las carreras porque Betox había sido padre recientemente y pues había bajado un poco el ritmo de las carreras. A partir de ahí ya entré de lleno y conocí pues a todo el mundo. Empezamos a viajar, a ir a las gincanas de Monster, conocíamos mucha gente de Monster, viajamos hasta Noruega, hasta Gateville. La verdad es que fueron unos muy buenos años en los que podía compaginar mis estudios con mi pasión con el E30, con los coches en general, con los viajes, con las carreras, y la verdad es que todo iba genial. Pero llegó un punto en el que el M50 sí iba muy bien, pero yo vengo de las motos, donde una moto es muy rápida, da unas sensaciones distintas, y decidí que necesitaba más. Así que hace cosa de año y medio decidí vender el M50 y ya con el conocimiento que ya tenía me metí de lleno en el swap a un S50, motor M13-36.
Y bueno, igual que el M50, pero todo era el doble de caro, el doble de problemas, el doble de desquicios. Pero al final, pues otra vez a base de ayuda de un montón de gente como Goyo Carreras, de Asier, de Urria Works, de Betox nuevamente, de David, de Infantes, de conocidos cercanos, de mis amigos del pueblo de toda la vida, pues fui sacándolo adelante hasta que conseguí hacerlo funcionar. A las 2 semanas de terminar el swap, cuando ya era, pues, ya estaba prácticamente el coche en orden de marcha, iba ya, era un coche útil, me embistió un autobús saliendo de la universidad y bueno, ahí ya eso fue ya lo que acabó conmigo. Estuve todo el verano pasado decidiendo a ver si reparaba el coche o no, si merecía la pena, a ver si había tirado el dinero, hasta que gracias a mis cercanos me decidí a arreglarlo. Cambié todo el lateral del coche, punto por punto, pues amigos carroceros que venían, me echaban una mano, no sé, increíble la cantidad de ayuda que recibí, que estoy enormemente agradecido por ella, y se pintó el coche, que era ya lo último que necesitaba. Ya a partir de ahí llevo prácticamente un año disfrutando de él a diario, haciendo tandas, disfrutando con mis amigos, incluso usándolo a diario para ir a la universidad. Y sí, seguro que hay coches más prácticos, seguro que hay coches más, incluso más divertidos, más baratos, pero esto es lo que he acabado construyendo y un poco el reflejo de lo que soy yo y de los que me han ayudado. Esta es mi historia. Esto es lo que pienso cuando no pienso en nada más. Soy Antonio Águeda y este es mi E30.